En su Natal sin fuego se recordó la impronta del artillero antiaéreo que con solo 25 años se alistó para defender a la patria. Tras el inicio de la agresión mercenaria, las metrallas apagaron la vida de Eduardo García Delgado cuando el 15 de abril de 1961 cumplía la misión combativa en su puesto en Ciudad Libertad. Ofrenda floral a nombre de los cienfuegueros y la interpretación del poema La sangre numerosa de Nicolás Guillén, dedicado al simbolismo que entrañó el gesto del joven al escribir con su sangre el nombre de Fidel, fue uno de los homenajes que lideró la estudiante Gabriela Villegas Jiménez, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en el preuniversitario que lleva el nombre del mártir en la Perla del Sur. Una jornada de recordación al cienfueguero Eduardo García Delgado en el aniversario 63 de su pérdida física durante uno de los sucesos trascendentales de la historia patria. Mayelín del Sol, Noti Sur.